Muy buenas, cuadrilla virtual. Aquí os van unos pues, consejos para construir de forma adecuada Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo, V invertida o como lo conozcáis habitualmente en vuestra práctica. Una postura en apariencia sencilla y que la experiencia propia y de los alumnos me ha demostrado que puede llegar a ser muy compleja y que lleva un tiempo llevarse bien con ella. Cuando ese llevarse bien con ella aparece, es una postura muy cómoda y relajante. Así que vamos a ver qué puntos principales hay que tener en cuenta hasta que poco a poco el cuerpo va cediendo, soltando y permitiendo que esa comodidad aparezca en esta posición, en la V invertida, popularmente conocida. La idea es que, ya sea porque la trabajamos de forma individual o incorporada en una secuencia dinámica o sencillamente entre posturas, estos son los puntos clave a tener en cuenta. La colocación de las manos ha de ser más o menos la anchura de nuestros hombros. Yo suelo recomendar con los dedos generosamente separados, ¿vale? Y que el dedo índice de nuestras manos apunte hacia adelante. Con esta posición ya tenemos una base estable para los brazos, que su misión es que empujen la esterilla. Los brazos están firmes, empujando la esterilla, y los hombros intentaremos que permanezcan en su sitio, ni cerrándose hacia las orejas, ni demasiado alejados, proyectando en exceso el pecho hacia el suelo. Esto dependerá obviamente de la apertura y percepción de cada uno sobre su cuerpo. Pero bueno, vamos paso a paso. Manos, anchura de los hombros, dedos separados, índices hacia adelante. La colocación de los pies. ¿A qué distancia, más o menos, de las manos? Pues la idea es que nuestra V invertida o perro boca abajo construya un ángulo recto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si no somos muy conscientes de qué distancia hace falta entre pies y manos, yo os recomiendo que toméis una fotografía o grabéis un vídeo y veréis si ese ángulo recto está presente o no, ¿vale? De todas maneras, considero que hay un pequeño margen de error, si lo queremos ver así, para modificar esa distancia. Hay personas que sienten la V más cómoda cuando está más abierto el ángulo, hay personas que por inercia tienden a cerrar el ángulo y también sienten comodidad. Para todo en esta vida hay margen de error y lo importante es que encuentres tu posición o tu distancia adecuada. Aun con todo, si buscamos el ángulo recto, más o menos, colocaremos los pies también a la anchura de nuestras manos, hombros, más o menos manteniendo esa línea, esas dos líneas paralelas de apoyo que forman en total un rectángulo, los cuatro puntos de apoyo. Aquí nos solemos encontrar con el problema de que o se queda la espalda redondeada si estiro las piernas o los talones no me llegan al suelo, que sabemos que es la intención que tiene esta postura. ¿A qué le damos prioridad? A la espalda, con lo que si es necesario doblaremos ligeramente las rodillas para hundir el abdomen, pingar el culo y que la espalda y los brazos estén en una misma línea. A lo mejor, si estiras las piernas, notarás que tus paletillas se redondea un poco la zona dorsal de tu columna, que te cuesta ver a los brazos justo en la línea de tu cabeza, que los puedes mirar por encima. Eso pueden ser referencias que te indiquen que no hay una línea entre tus brazos y tu espalda, más o menos redondeada, ¿vale? Pues aquí doblaríamos rodillas para dar prioridad a esa largura y que cuando mires justo a los lados veas tu brazo. Insisto, los hombros en su sitio, que no se colapsen, que no se cierren hacia la cabeza, se dejan relajados, las paletillas en su lugar. Y mantenemos esa intención de llevar los talones hacia el suelo, las piernas están activas. Si los talones ya llegan al suelo, pues equilibramos la posición.
Las manos siguen empujando firmes al suelo, los talones empujan el suelo también, el abdomen está hundido y el pecho quiere ir hacia el suelo, pero tampoco lo proyectamos en exceso, ya que podríamos forzar la apertura de los hombros y estaríamos arqueando la columna, cosa que no busca esta posición. ¿Vale? Puntos clave. La anchura de pies y manos es la de nuestros hombros, más o menos. La distancia entre manos y pies, la que a ti te resulte más cómodo, sabiendo que la teoría nos incita o nos invita a formar un ángulo recto con el cuerpo. Puestos a dar prioridad a piernas o a espalda, le damos prioridad a la largura de la columna para que tronco y brazos formen una línea. Si hace falta, se doblan rodillas, manteniendo bien activos los bandas, uddiyana y mula banda, para querer proyectar la pelvis y pegar el culo. Las piernas activas porque se quieren estirar, aunque mantenemos la prioridad en la parte superior del tronco. Y los talones pues ya llegarán al suelo. Una vez que los talones llegan al suelo, equilibrar fuerzas. Que no haya un exceso de tensión en ninguna parte de la V y que sea lo más cómoda posible. Se puede permanecer en ella largo tiempo incluso. Y sobre todo pues nos ayuda a fortalecer muñecas, hombros y a seguir soltando tensión de la parte posterior. Si tienes dudas de cómo es tu V invertida, tu perro boca abajo, hazte una foto lo más de frente posible para observar matices y mejorar esa conciencia corporal de pensar, pues tengo que estirar un poco más, tengo que rotar la pelvis un poco más para luego intentar reproducirlo en la esterilla. Es una herramienta muy válida, es una gran aliada el grabarnos, el hacernos fotografía, sobre todo si estamos haciendo la práctica en casa, cuando no tenemos a un profesor echándonos un vistazo. Si aun con todo conoces esos matices, pero la V todavía no es una V boca abajo, no te preocupes, visualízate en ella, mantén la intención de hacia dónde quieres llevar a tu cuerpo. Respira amplio, disfruta de la práctica y todo irá llegando. Muchas gracias por tu atención. Déjame alguna duda si todavía la tienes en comentarios para próximos vídeos. Te invito a que eches un vistazo a los vídeos que ya hay publicados en el canal, a que le des a me gusta, a que te suscribas, a que te suscribas a miembros del canal si quieres tener más contenido específico como este, clases, prácticas de pranayama, de meditación. Y te agradezco mucho tu atención y el tiempo que dedicas a la práctica. Nos vemos.